¿Cómo les va? Buenas noches. Como siempre es un gusto y un placer estar acá en la pantalla de América Tucumán para brindar la información importante y destacada de esta jornada de lunes ya en este mes de octubre. ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas noches. Buenas noches a todas las familias tucumanas que eligen nuestra casa. Vamos a acompañarlos durante 60 minutos con la información más destacada de este día lunes. Comenzamos esta semana juntos, este mes juntos en familia y bien informados, como siempre, buscando los títulos más destacados. Brutal parricidio en barrio Aeropuerto. Un hombre de 47 años está acusado de asesinar con un machete a su padre tras una pelea familiar. Análisis y repercusiones del debate presidencial. Políticos y tucumanos dieron su punto de vista tras las exposiciones y cruces de los candidatos a gobernar la nación. Complicaciones y disturbios en ANSES. Tucumanos hicieron largas filas desde el día domingo por la tarde para inscribirse en el nuevo IFE. Muy bien, así repasábamos los títulos destacados de esta jornada de día lunes. También tenemos información deportiva, Guille, estaremos con un móvil en exteriores desde el Estadio José Fierro porque Atlético cierra la fecha en esta Copa de la Liga, en esta fecha de clásicos. Frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, allí estará obviamente nuestro compañero Daniel Urbe. Perfecto, y vamos a tener también un móvil en exteriores junto a nuestra compañera Gabriela Sánchez y junto a ella vamos a tratar uno de los temas que han sido repercusión en todos los medios durante el fin de semana, que es el caso Marita Verón con nuevos hipótesis y análisis sobre este caso que lleva bastante tiempo en Tucumán y sin lugar a dudas es uno de los emblemáticos que ha marcado de alguna manera la historia. Bueno, no se asuste con la temperatura, 30 grados, marca el termómetro. ¡Fuerte! Que, sí, se viene una semana muy pero muy calurosa. Octubre llega así, Guille, ¿sí? Así que usted está bien, a tono. Claro que sí. Bueno, es que las chicas de Eres para mí advirtieron que se venía la temporada, ya tienen toda la nueva temporada, entonces arrancamos esta semana todo con musculosas. Bueno, ¿cuándo hago noticiero de camisa nomás? Cuando usted quiera, claro, sí, basta, pero se usa basta mucho, de basta del saco, o sea, sí, no. Hace calor en Tucumán. Sí. Bueno, vamos a implementarlo entonces, el desafío para este mes de octubre, por más noticieros sin saco, es como una campaña que estamos lanzando. Bueno, muy bien, les recordamos que estamos en redes sociales, en YouTube también durante las 24 horas, transmitiendo en vivo en www.americatucumán.com y en Facebook y también en Instagram. ¿Sí? Perfecto, ahí estamos. Dicho todo esto, entonces, ¿nos quedó algo pendiente? ¿Qué tal el fin de bien? Bien, muy tranquilo, sí, disfrutando, tranquilísimo. ¿Usted? Bien, bien. Por suerte, ya sabía, sí me contó Guille. Bueno, algunas complicaciones, pero todo tranquilo. No, yo bien con la familia disfrutando, muy bien. Bueno, esperamos que ustedes también, que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan comenzado bien este nuevo mes del año que ya prácticamente se nos ha escurrido de las manos. Ya. En un abrir y cerrar de ojos ya llegamos a octubre. Fuerte, ya, ¿qué nos quedan? ¿3 meses? Así bueno, es para terminar el 2023. Lo que no ha concretado... Métale pata porque... Bueno, saludamos a Nacho Resmazud, hoy está cumpliendo años, ¿sí? Tal Así cual. Que le mandamos un saludo muy afectuoso a todo el equipo de América Tucumán Noticias. Ahí está, una de las cabezas principales de nuestro canal, entonces el saludo en este día que es su cumpleaños. El mes de octubre viene muy concurrido de cumpleaños en América Tucumán Noticias, sí. Bueno, ya voy a chequear el pizarrón que tenemos ahí en la sala de edición. Yo lo vi hoy, está toda fíjese. La agenda ahí. Dio la punta Nacho y tenemos varios cumpleaños este mes. Bueno. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información y en primera instancia tenemos uno de los temas que les hemos dejado plasmados dentro de los títulos principales. Así es, y acompañado de estas imágenes vamos a brindar la información con respecto a esto que ha sucedido. ¿Sí? Un hombre fue aprehendido en este lunes por la mañana por la muerte de su padre en la zona del barrio Aeropuerto, ¿sí? Según informaron las fuentes oficiales. Según los primeros datos, un hombre identificado como Santiago Manuel Suárez, de 78 años, ingresó sin vida al Hospital Centro de Salud pasadas las 10 horas. Había sido asistido luego de una pelea en la vereda de su casa en el pasaje Díaz Vélez al 600 en la capital tucumana. Tras este hecho, el hijo del fallecido, Santiago Omar Suárez, de 47 años, con residencia en calle San Juan al 300, fue aprehendido ya que era uno de los que había protagonizado esta riña. ¿Sí? La policía y la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Ignacio López Bustos,
junto con el equipo científico de investigaciones fiscales, levantaron muestras en la casa del fallecido durante el mediodía. Apenas se conoció esta noticia, intervino el personal policial que se encontraba de guardia en la zona. Atención, porque el presunto asesino, que habría estado bajo los efectos del alcohol y otras sustancias prohibidas, finalmente quedó aprehendido, ¿sí? La policía de la comisaría segunda y también la fiscalía a cargo trabajaron durante toda esta jornada para tratar de esclarecer este hecho, porque este hombre habría matado a su padre a golpes y también con un elemento cortante que, según las investigaciones, sería un machete. Vamos a ver cómo transcurre esta investigación para conocer más datos sobre esta situación. Sin lugar a dudas, esto ha sido uno de los tantos crímenes y hechos de sangre que se han vivido en nuestra provincia a lo largo de este año. Cifras realmente alarmantes en lo que respecta a violencia, sumado también a otros incidentes y episodios ocurridos nada más y nada menos que durante estos 3 días en los que no nos vimos. Muy bien, vamos a seguir con más información y cambiamos de tema y hablamos de algo que se había anunciado ya el día viernes, con respecto a un paro y movilización de trabajadores de la construcción que están nucleados en el gremio de la UOCRA. Tenemos que hablar de una medida de fuerza que se ha tomado en la jornada de hoy. Muchas de las obras en construcción han decidido paralizar la actividad para realizar una protesta y manifestación, la cual da cuenta principalmente a lo que tiene que ver con este bono de 60.000 pesos anunciado por el Gobierno Nacional, el cual, según pronuncian los empleados, no va a llegar a este sector y es una de las complicaciones que tienen. Pero también la situación de trabajo en la cual transitan los empleados es otra de los puntos que precisan con urgencia poder remediar. Ahora nos estamos dirigiendo a la Cámara Tucumana de la Construcción para ver quién nos va a recibir, porque realmente tuvimos reunión el fin de semana donde, bueno, nos están transmitiendo en el día de hoy que algunas empresas ya han empezado a pagar, otras que se van a sentar para ver cómo lo van a hacer a los pagos, pero realmente acá la movilización es de todos los trabajadores de la construcción. Recordemos que están solicitando. Estamos solicitando el pago de bono de 60.000 pesos y también que realmente se sentemos a hacer una mesa de trabajo para que realmente las condiciones de los compañeros cambien en todas las obras y que realmente haya un respeto hacia el trabajador de la construcción. Ustedes vienen manteniendo ya diferentes reuniones con la Cámara de la Construcción. ¿Cuál es el motivo porque en algunas empresas no han pagado? Y el motivo que ellos aducen es que no es ley el pago del bono, que es lo que ellos tramiten, después tramiten otros factores, pero nosotros, por ley, es ley. Lo que le corresponde al trabajador de la construcción es muy importante y para el bolsillo hoy en la actualidad del trabajador de la construcción es muy importante estos 60.000 pesos. ¿Cuántos trabajadores no lo han percibido? Y estamos hablando más de 5.000, 6.000 compañeros de distintas obras, tanto privado como la de las obras públicas. Por eso hemos tomado la decisión de movilizar hacia la Cámara Tucumana para ver qué respuesta tenemos. Tuvimos reunión el fin de semana, donde, bueno, hoy el presidente de la Cámara ha tomado la decisión de pagarlo él. David, además de la movilización, ¿están realizando un paro en las obras también? Hay un paro gradual en todas las obras, del interior, en todas las obras de acá, de la capital, donde hoy se está viendo la movilización y la gran convocatoria que está viendo de los compañeros, porque realmente creo que es el momento donde tienen que cumplir. ¿Cuál es la situación del sector, dejando aparte esta parte económica, en los fondos que están llegando a nivel nacional y provincial? Y bueno, sabemos cuál es la realidad, de que llegan los fondos. Porque hay que ser realistas y lo que contestamos la semana pasada, los fondos van a llegar y lo que falta es que cumplan, porque la realidad ellos lo van a cobrar a la redeterminación y nosotros no hay un compromiso del sector para que realmente el pago se concrete. ¿Están suspendidas en Tucumán? Y hasta el momento no, obra con baja de ritmo sí, donde realmente hoy se están volviendo a recuperar los ritmos de obra. Por eso tuvimos reuniones con las cámaras, para que realmente ellos vean que hay un ritmo de obra donde realmente nosotros hacemos los relevamientos todos los días en las obras, con los compañeros, con el cuerpo de delegado y los trabajadores, que siguen ingresando denuncias a la seccional, donde realmente incumplen muchas veces con el convenio colectivo, con las normas de seguridad y higiene y muchas cosas. Por eso hay que hacer un plan de trabajo, sentarse ambas partes para que realmente las obras que se están ejecutando realmente se cumpla con la funcionalidad que merecen los compañeros. Muy bien, seguimos con más información acá en la pantalla de América Tucumán. Personas que están necesitando recibir el nuevo IFE, este anuncio por parte del ministro de Economía Sergio Massa, principalmente para trabajadores informales y que consta de 2 bonos de 47.000 pesos, deben ir por ANSES para poder realizar los trámites pertinentes
para poder ser beneficiarios de este nuevo IFE. Pero hubo muchos inconvenientes, sobre todo en la madrugada de hoy. Justamente esta situación ha sido plasmada en nuestra provincia debido a que los tucumanos han decidido comenzar a realizar las largas filas desde el pasado domingo por la tarde, lo cual ha generado una situación de algunos inconvenientes, ya que dado el lunes a las 8 de la mañana abrió finalmente las puertas de ANSES y hubo quienes tenían un lugar ya reservado, gente que se amotinó en este lugar y complicaciones que tienen que ver, según lo va a explicar Enrique Salvatierra en la próxima nota, con una clave social que es lo necesario para poder activar el IFE, el cual comentamos a los tucumanos que no es necesario tramitarlo directamente de ANSES ni darse el alta para este nuevo beneficio social a través de la sede central. Pueden hacerlo también a través de internet. Es lo que conocemos nosotros también por intermedio de los medios de prensa. Nosotros trabajamos acá de temprano, la gente viene a hacer cola, después creo que hay las peleas porque se ve que alguno vino después sobre la hora y ganó los lugares, pero bueno, son cosas que por ahí nosotros no podemos ver. Nosotros, a partir de las 8 de la mañana, nosotros, ¿quién le habla? De las 7, y los trabajadores empiezan desde las 8 de la mañana a atender gente. De 8 a 14 el horario estipulado para atención de gente. Y tenemos un desborde por el tema de las claves sociales, pero bueno. ¿Por qué es necesario validar hoy en día la clave social y por eso hay tanta gente haciendo fila afuera? Pero es que no es validar la clave social. La clave social la necesitas vos para hacer algún tipo de trámite. Ahora con el tema de refuerzo de ingreso, para poder entrar a inscribirte necesitas tener la clave social. Hay mucha gente que se lo olvidó, hay mucha gente que le resulta más fácil venir a sacarlo acá y no por ahí darse un poquito más de tiempo y verlo en su celular o ver por una computadora. Pero bueno, nosotros trabajamos con la gente y la atendemos a la que podemos atender, tenemos todo. Después los problemas que hay afuera y es muy difícil que nosotros podamos estar en esas cosas. Adentro sí es responsabilidad nuestra, afuera, bueno, ya responsabilidad seguramente de la policía de la provincia, ese tipo de cuestiones. Muy bien, ahora, ¿cuántas personas se están acercando para realizar lo de la clave para poder acceder a este IFE que se ha anunciado? Bueno, el refuerzo de ingresos, que ya está puesto en la página hace 3 o 4 días, necesita imperiosamente tener la clave. Aquella persona que tiene la clave tiene que ingresar directamente. Acá no se carga, acá no se inscribe nadie. Solamente podemos blanquear la clave y con la clave ellos tienen que ingresar al sistema y el sistema lo va a tomar si tiene las cualidades o las calidades que está exigiendo el mismo programa. Obviamente eso varía. A veces tenemos 400, 500 personas espontáneas, a veces tenemos más, a veces tenemos menos. A eso le tenemos que sumar que estamos validando todo lo que sean los códigos de aquellos trabajadores en actividad, tanto público como privado, que accedieron al préstamo de 400 mil pesos, que vienen por acá a validar su código. Bueno, todo eso son cosas que no están dentro del paquete que nosotros normalmente tenemos. Nosotros por naturaleza tenemos 980 turnos por día y a eso le tenemos que sumar esto, que pueden ser 500, 600, 400, siempre fluctuante. Continuamos con más información y lamentablemente vamos a hacer referencia a una situación que lleva larga data en nuestra provincia con pocos casos resueltos y estamos hablando de las distintas amenazas de bomba en lugares de la provincia justamente y en esta oportunidad ha sucedido el lunes, minutos antes de las 14, porque el Palacio de Tribunales de Tucumán y los tribunales penales recibieron una amenaza de bomba que obligó a suspender las actividades y evacuar al personal que se encontraba prestando servicio en el edificio ubicado en pasaje Vélez Arfiel 450 de la capital tucumana. Las autoridades activaron el protocolo correspondiente para este tipo de casos que como medida principal tiene retirar a las personas del edificio y poner en marcha el operativo de búsqueda de algún artefacto extraño que tendría una duración de 2 horas. Por el momento el personal que se ha encontrado en las inmediaciones de Playa Irigoyen hasta las autoridades confirmaron y descartaron esta amenaza. Recordemos que el pasado 22 de septiembre la policía de Tucumán informó que llegó a los tribunales una amenaza por vía telefónica a las 8:40 de la mañana en el Palacio de Tribunales. Luego la amenaza se replicó en las sedes del Tribunal de la Ciudad de Concepción y en ambas ciudades los empleados fueron desalojados, mientras que minutos después todo otra vez fue descartado.
Bien, y seguimos ahora para hablar de lo que ha sido el debate presidencial que se llevó adelante en la noche de ayer en la provincia de Santiago del Estero con los 5 candidatos, conociendo sus propuestas, principalmente con algunos temas que estaban pactados. El próximo domingo será el segundo debate en Capital Federal, donde van a exponer principalmente en el eje de la seguridad. Habló el gobernador Juan Mansur, destacando la tarea del candidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, asegurando que tuvo un desempeño excelente. Agradecer la deferencia de Sergio Massa, que me invitó a que lo acompañe en el debate, ¿no? Y lo segundo, vimos un candidato a presidente, a Sergio Massa, extremadamente sólido, técnicamente impecable, con una visión clara de la Argentina, dónde va, qué es lo que quiere, cuáles son los tiempos y un plan de trabajo con equipos, digamos. Por eso yo me quedé muy, muy contento, muy contento. Vi un Sergio Massa que no tengo duda va a ser el presidente de la Nación y ahí todos obviamente tenemos que ayudar y acompañarnos. ¿Los debates se ganan, gobernador? Los debates sirven para poder mostrar qué es lo que busca cada espacio político y ahí no tengo duda que Sergio Massa fue ampliamente el ganador en cuanto a mostrar qué Argentina quiere, a dónde vamos y qué es lo que buscamos, digamos, y ahí él habló de inclusión, habló de generar oportunidades, habló de agregar valor a lo que se produce, habló de la industria, habló de tantas cosas, pero también habló de una Argentina federal, habló de una Argentina profundamente federal y eso obviamente a nosotros desde aquí de Tucumán nos llena de mucho entusiasmo. En referencia a esta situación que sin lugar a dudas ha mantenido pendiente y expectantes a gran parte de los argentinos, que tiene que ver con el debate presidencial realizado en la jornada del día de ayer, recordemos que es el primero porque el próximo domingo va a desarrollarse un segundo debate con estos candidatos. Hemos buscado la palabra de funcionarios y políticos de nuestra provincia. Para hacer mención a la exposición que dio Patricia Burlich, hemos buscado la palabra de José María Canelada, quien ha expresado lo valiente y fuerte que se ha encontrado en su discurso esta candidata. Por lo pronto, una Patricia Burlich fuerte, bien plantada, presentando esto que nosotros creemos que es el concepto de lo que necesita la Argentina, ¿no? La idea del orden, de cómo el orden es lo único que va a generar condiciones de desarrollo y después, bueno, ¿qué es lo otro que hemos visto? Más de lo mismo, ¿no? Quienes hoy están en el gobierno, en cabeza de Massa, diciéndonos cómo el Massa que viene va a ser mejor que el Massa actual y cómo el Massa presidente nos sacaría de la inflación que el Massa ministro ha generado. Es decir, demencial, hipocresía, un estado de mentira total. Y la otra alternativa, que, bueno, que es el caos, ¿no? Que es el salto al vacío, que es lo que plantea Milei, con cosas que han quedado expuestas en el debate, me pareció bien que queden expuestas, ¿no? Como lo impracticable de esta idea de eliminación del Banco Central, cosa que prácticamente no existe en el mundo, o por lo menos no en los países serios y desarrollados. Y te decía, una Patricia Bullrich plantada, con coraje, con ideas claras, concretas, además con este concepto, ¿no?, de que es indispensable ordenar la casa, ordenar las finanzas, que es necesario el equilibrio fiscal, que eso se hace gastando lo que tenemos y no gastando más. O sea, me ha parecido que el debate ha mostrado eso, que Juntos por el Cambio tiene liderazgo, experiencia de gobierno, planes de gobierno, pero además cuenta con equipo para poder sostener esto, que lo decía Patricia en el debate, ¿no? Tenemos gobernadores, vamos a tener mayoría en las cámaras, es decir, vamos a tener condiciones de gobernabilidad. Hay un equipo dispuesto a sostener las transformaciones que requiere el país para salir adelante. Sin duda lo que la gente más estaba esperando eran conocer propuestas que nos saquen de esta inflación, de esta economía que está atravesando el país. Bueno, es así. Y por eso me parece que lo importante no es solo tener propuestas que han quedado explicitadas ayer, sino que las propuestas tienen que ser realizables. Muy bien, ahora vamos a escuchar la palabra de Martín Correa, quien es dirigente del Frente de Izquierda, Unidad, quien apoya la candidatura de Miriam Breckman como presidenta de la Nación y de Del Caño como vicepresidente. Analizó su propuesta, aseguró que fue la única de las candidatas que habló de manera frontal ante el público. En general, creo que un montón de gente ya tiene su voto decidido al día de hoy. Y un poco lo que se diga en los debates puede servir para algún indeciso, pero hay un montón de gente que ya tiene su voto decidido.
De todas maneras, creo que el debate sirve no solamente para decidir el voto, sino que para que uno vea qué es lo que va a venir después. Nuestra candidata a presidenta Miriam Breckman creo que ha sido muy audaz en desarrollar no solamente una plataforma para estas elecciones, sino en decirle a la población que está mirando el debate que el año que viene va a ser un año de ajuste si alguno de los candidatos que supuestamente más chances tiene ganan. Digo Milei, digo la Bullrich o digo Massa. Que va a ser un año de ajuste. Y para ese año de ajuste, voté a quien voté ahora en las elecciones, los trabajadores tenemos que estar nuevamente en las calles para no ser el pato de la boda de un remanido y de un nuevo ajuste que, bueno, que nos va a llevar a peores salarios, más inflación, a peores jubilaciones, a todo lo que ya conocemos. ¿Miriam entraría en el balotaje? Bueno, esperemos que sí. A ver, sería muy sano para este país que Miriam Breckman entre en el balotaje. Porque si no tendríamos un balotaje de candidato de derecha, Milei, la Bullrich, incluso Massa, que su origen no es peronista, sino que su origen es del viejo partido de Alzogaray, de la UCD, un partido de derecha. Es decir, tendríamos que elegir entre candidato de derecha. Creo que sería mucho más sano para la Argentina que se puedan contraponer posiciones que realmente se diferencien adentro del arco político, porque las otras yo las veo todas muy parecidas. Muy bien, y para cerrar la información con respecto al debate presidencial 2023, vamos a escuchar la palabra de la gente, de los tucumanos y las tucumanas que analizaron precisamente esto. Vamos a ver, el pueblo argentino se está preparando para el próximo 22 de octubre con una gran posibilidad de llevar estas elecciones a balotaje, lo cual, sin lugar a dudas, genera mucha más expectativa. El cansancio en la gente de parte de escuchar las promesas de los políticos es, sin lugar a dudas, notoria. Lo que se pide, por supuesto, es tener en cuenta la democracia que ha costado tanto poder conseguirla. Gracias. Que lleva tantos años en Argentina, y es por eso que siempre va a ser una buena oportunidad para poder, lamentablemente en esta oportunidad, tener que elegir entre el mejor de los peores candidatos. Lo de siempre. ¿Las propuestas que presentaron le convencieron? No. ¿Piensa que van a mejorar para el próximo debate antes de las elecciones? Pienso que sí, porque ahí van a tirar toda la carne. Preguntar si ha visto el debate presidencial. No, no lo he visto realmente. ¿Ha escuchado comentarios o alguna? No. ¿Por qué no lo vio? ¿No le interesaba? No, mi esposo lo estaba viendo, yo no, la verdad, realmente. ¿No escuchó? No. ¿Uno de los candidatos? No. ¿Cómo le queremos preguntar si vio el debate de presidentes? ¿Cómo? El debate. No veo nada de esas cosas. Política no. ¿No le interesa la política? No me interesa para nada, no. Demasiado. ¿Y los candidatos que tenemos para presidente, alguno le convence? Ninguno de los candidatos me interesa porque yo tengo su razón, tu candidato nunca han hecho nada por el pueblo, entonces estoy harto de podrido. Y te digo más, no sé si voy a votar, aunque la conciencia mía me tendría que llegar por allá y poner el voto, pero estos candidatos que hay, los cuatro que estuvieron anoche en el debate, ninguno sirve, ninguno tiene. Ellos, en lugar de tener una plataforma política y explicar lo que quieren hacer con el país, con el pueblo, se están criticando entre ellos. Que vos hiciste esto, que vos no hiciste aquello, que esto. Y no dicen qué plataforma política van a actuar para que esta cosa mejore. Por eso estoy caliente. Me da mucha bronca. ¿Ha visto el debate presidencial? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué opina de las propuestas? ¿Cómo le va? Buen día. Mire, sí lo vi, no lo vi completo. La verdad, tan pobre, te da tanta pena escucharlos. Yo no puedo entender cómo al día de hoy pueden plantear que Massa va a bajar la inflación, cuando hoy no se puede vivir, no se puede comer. La verdad, le digo honestamente, me ha parecido una lástima tener que escuchar eso. Deberían mejorar sus propuestas, dice usted. Deberían. No, haberla puesto hace rato en práctica las propuestas, no mejorarlas, sino haberlas puesto. ¿Confía en alguno de los candidatos? En ninguno, absolutamente en ninguno. No, lo he visto poco, pero lo mismo no me interesa. Pero sí, yo lo voy a matar más, porque los otros, usted ha visto,
quieren cortar el cogote a todo. ¿Piensa que sus propuestas son más? No lo voto más. Es uno de los candidatos más accesibles, es más. Yo lo otro no. Ese loco. ¿Conoce la con un Milei con la guillotina? ¿Dónde ha visto eso? Yo tengo uso de razón. En Super, anclamos los precios. Contrata internet más televisión HD y llévate gratis HBO Pack, más HBO Max, más Paramount Plus, más Universal Plus. Además, disfruta todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. En Supermercados Comodín, si sos jubilado, ahora tenés un beneficio extra. Todos los lunes y martes, 10% de descuento en tus compras, abonando con cualquier medio de pago. Con Supermercados Comodín, ahorrá de verdad. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en Macron. Pensa en macro.com.ar. Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Hemos recibido a las autoridades del clúster tecnológico de la provincia de Tucumán, que hoy están nucleando más de 40 empresas dedicadas a la industria de la economía del conocimiento, fundamentalmente a la industria del software. Pudimos evaluar cuáles son los pros y los contras de esta industria a nivel nacional y provincial. Quien habla va a crear un área específica que se dedique exclusivamente a acompañar a esta actividad que va a crecer exponencialmente. Hay algo muy bueno que salió, que es la formalización de una ley de economía y conocimiento, que era algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo del lado del clúster. Esto nos va a dar un trabajo genuino, un trabajo de calidad y evitar que nuestros jóvenes se vayan de la provincia de Tucumán. Bio Balance, la hace seco, probala. Es tan fresca y tan liviana, es agua saborizada. Bio Balance, ¿qué esperas? Anda, probala. Y si juntas dos tapitas, te llevas una seco por casi nada. Con dos tapitas de Bio Balance, llévate una seco de 3 litros por solo 200 pesos. Lo bueno se comparte. El año no está perdido. Inscribite en agosto y comenzá a estudiar en la Universidad de San Pablo T. A distancia. Profesorado universitario en formación pedagógica. Profesorado en nivel inicial. Ciencia política o la Tecnicatura de Administración en Farmacia. Inscripciones San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta. Como vos. 37º Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, con la participación de delegaciones de Chile, Paraguay, Perú y la gran actuación del Ballet Tucumán, manteniendo viva la llama folclórica y en un intercambio de costumbres regionalistas, expresiones folclóricas y culturales. La danza y la música. Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, viernes 6 de octubre en Parque Temático Histórico. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad de Famaillá. Intendente Dr. José Orellana. Legislador Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente.
También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Supermercados Comodín. Si sos empleado público, tenés un beneficio extra. Todos los lunes, 15% de descuento en tus compras abonadas con cualquier medio de pago. En Supermercados Comodín, ahorrá de verdad. Super, anclamos los precios. Contrata internet más televisión HD y llévate gratis HBO Pack más HBO Max más Paramount Plus más Universal Plus. Además, disfruta todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, llevando adelante la educación y la igualdad, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Tengo un amigo que éramos muy unidos cuando íbamos juntos a la escuela. Íbamos a jugar al fútbol juntos, jugábamos en el mismo equipo. Empezamos a tomar cada uno su camino. Las veces que lo vi, era otra persona, no era él. Y un día me desperté una mañana y por medio de otro amigo en común que teníamos, me llegó un mensaje que se había quitado la vida. Y ese día se había drogado todo el día. Entro a su red social y veo su foto y la verdad es que no puedo creer. La droga es un problema de todos. Muy bien, 8 de la noche, 32 minutos en todo el país. Vamos a ir a exteriores para hablar de deportes, porque se presenta Atlético Tucumán como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Allí en el Estadio José Fierro está Daniel Urueña. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo te va? Buenas noches. El gusto saludarte a vos, a Guille, a los compañeros. ¿Cómo estás?
Muy bien, Dani, ¿vos qué tal? Contento por el resultado del domingo, me imagino. Por supuesto que sí, lástima que no pude gritar los goles, Lampa, con angina, sábado, domingo, hoy un poquito mejor. Así que ahora falta reposo, calculo que mañana se va a dar. Bueno, Dani, ¿cómo se ve el clima allá en la cancha? Recordemos que Atlético de ganar entraría en puesto de Sudamericana. Así es, y por eso hay mucha expectativa. Mirá, así está ahora el estadio, ya están trabajando los jugadores, haciendo los trabajos precompetitivos en el campo de juego, tanto lo de Atlético como lo de Central Córdoba. Y tener en cuenta, Lampa, que lo que es el día lunes es difícil, ¿no? La gente sale a trabajar y llega sobre la hora al partido. Sí, sí, generalmente es así. Y encima ahora, porque los últimos dos partidos, el horario dispuesto es 21. Cuando venía siendo habitualmente 21:30 y quizás la gente que trabaja en el comercio tenía un poquito más de tiempo, ¿no? Claro, ahora como otros que se desocupan a las 9 van a llegar con el partido ya empezado, ¿o no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, Dani, contanos un poco cómo se ha vivido la previa. Hablaron los protagonistas que van a entrar al campo de juego. Sí, antes de darle la nota con los jugadores, confirmado Tesuri en el equipo titular, Cecilio en lugar de Sánchez lesionado. Escuchamos a los protagonistas, ¿qué te parece? Muy bien. Si abrimos el partido en el primer tiempo, después las cosas cambian y ya podemos empezar a manejar mejor nosotros. Joaquín, ¿cómo crees que se va a definir el partido frente a Central Córdoba? No sé, creo yo que vamos a tener que ser un partido de mucha concentración y de las que nos queden tratar de hacerla para abrir el marcador temprano y después poder manejar el partido. Todos los partidos para nosotros tienen que ser importantes porque queremos lograr grandes cosas en este club, entonces para eso tenemos que tomar todos los partidos de esa manera. ¿Dónde estaba la clave del encuentro? No, bueno, hoy estuvimos viendo ahí un poco, nos contaba un poco los técnicos. Bueno, sabemos que es un equipo que va a ser duro, que tiene buenos jugadores y, como digo siempre, este torneo es muy parejo, entonces son partidos todos muy, muy trabados. Jugar de local quizás es mejor, jugar con tu gente que te empuje y demás. Pero bueno, nosotros de local, de visitante, tenemos que tratar de sumar puntos, entonces creo que hay que tratar de plasmar la idea, ¿no? Justo, ¿cómo te estás sintiendo vos con Maestro Puch o con Coronel, con el que te toque jugar? ¿Cómo te estás sintiendo vos personalmente? No, bien, bien, la verdad que feliz, contento, estoy cómodo, que creo que eso es importante para un jugador y bueno, nada, tratando de sumar. ¿Y cómo crees que se va a definir el partido del lunes frente a Central Córdoba? ¿Se definirá por detalles? ¿Cómo crees vos? Sí, yo creo que sí, va a ser un partido, creo, apretado y vamos a tener que estar atentos a todos los detalles y bueno, como decís vos, los detalles lo van a definir para mí. ¿Y del Pulga Rodríguez qué me decís? Ah, bueno, ya todos saben, creo que en este club, que es un jugador distinto, que no le puedo dejar pensar y demás porque, bueno, tiene cosas que no tienen otros jugadores quizás y bueno, lo sabemos. Muy bien, Dani, escuchamos la palabra de los protagonistas, Joaquín Pereira y Justo Gianni de Atlético Tucumán. Bueno, ahí hablaban del duelo, ¿no? Con el Pulga, que viene jugando en buen nivel. Marcó 2 goles el otro día, así que vamos a ver qué nos depara el partido de esta noche. Bueno, muy bien, Dani. ¿Algo más para agregar desde el Monumental? Bueno, sigue ingresando gente al estadio de Atlético. Por acá acaba de pasar el presidente Mario Leito. Lo vimos a Estigarribia y el polaco Menéndez que subieron a tomar sus ubicaciones, acá estamos el playón, subsanamos lo del tema del otro día, Lampa. Bien. Así que el agradecimiento para la gente de seguridad de Atlético Tucumán que entendió nuestra posición y nos permitió acercarnos con los elementos de trabajo al estadio. Bueno, Dani, habías mencionado a Estigarribia que según el parte médico va a tener para 2 semanas todavía de recuperación, ¿no? Sí, se pensaba que quizá para este partido iba a estar, bueno, finalmente no. En esta lista de lesionados que se sumó Sánchez, que hoy no va a estar en el equipo titular, como te decía recién, va a estar Renzo Tesuri cubriendo ese lugar que deja la salida de Sánchez. Bueno, muy bien, Dani, te libramos de este contacto y bueno, esperamos que sea todo bueno para el decano, que queden los 3 puntos en Tucumán y que llegue a los puestos de Sudamericana, ¿no? Bueno, seguro que sí, mira, lo veo subir al ministro Medina Ruiz también acá. Mirá vos. Estamos lejos y no lo alcanzábamos a ver. Que nos hable algo de fútbol, ya viene hablando de vacunas hace tanto tiempo, así que hable de otra cosa. Bueno, pero bueno, Lampa, así es, San Martín también juega dentro de un rato, ya vamos a tener nota. Muy bien, gracias, Dani, buenas noches.
Nos vemos, un abrazo y el saludo para Nacho, que está cumpliendo años, Nacho Remazul, así que muchas felicidades. Nos vemos. Muy bien, despedimos así a nuestro compañero Daniel Urueña desde el Estadio José Fierro. Reiteramos, duelo y fecha de clásicos entre Atlético y Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental a partir de las 21 horas. Y hablando de clásico, el eterno rival del decano es el Club Atlético San Martín, que en minutos también va a visitar al Deportivo Morón en un partido crucial, importante. Quedan tres fechas para definir los clasificados a la final precisamente de esta Primera Nacional y también que se definan los clasificados al reducido. Una fecha en la cual Almirante Brown ganó sobre la hora su compromiso y Agropecuario también logró los tres puntos y dejaron a San Martín en la tercera posición. De ganar el Santo, por cualquier diferencia, va a volver a trepar a la cima y por diferencia de gol quedará como único líder. Necesario triunfo que deberá conseguir San Martín, y hablaron en la previa Darío San y Leandro Ciccolini. Bien, la verdad que bueno, con mucha expectativa, con mucho optimismo de por lo que falta, estamos ahí, así que bueno, con mucha fe. ¿Y se imaginaba en este momento de estar puntero luego de la derrota de Almirante Brown el otro día? Sí, sabíamos que podía pasar, así que bueno, por eso seguramente muchos miramos con mucha expectativa ese partido, así que bueno, se dio, así que bueno, estamos bien. Darío, con el diario del lunes, ¿se lamenta un poquito más el empate del sábado sabiendo de que tuvieron la chance para quedar punteros solos? Sí, ni hablar. No, y antes del resultado también, sabíamos que era importante, pero bueno, no hay que lamentarse y bueno, hay que tratar de ser positivo y bueno, ir partido a partido con lo que falta y con mucha confianza. Darío, ¿qué partido imaginan para el lunes? Deportivo Morón, un equipo que está peleando arriba, seguramente va a salir a jugar de igual a igual. Sí, pienso que van a salir a ganar, a hacer un partido abierto, a atacar, así que bueno, ojalá que podamos estar bien defensivamente para contrarrestar eso y bueno, en mitad de cancha para adelante tratar de aprovechar la que tengamos. Va a ser durísimo, un equipo que juega muy bien y son instancia final y va a ser un partido que lo va a definir los detalles, esperemos nosotros estar a la altura, seguramente que sí. Y bueno, nada, con mucho entusiasmo de que ya llegue el lunes y poder seguir estando ahí arriba. ¿Cómo te sentís? Sí, me siento bien y bueno, ojalá que me toque estar y poder aportar lo mío al equipo. Leandro, ¿ustedes se imaginaban en este momento de estar puntero en el campeonato? Sí, todo el momento lo pensamos, el cuerpo técnico siempre mantenía el mismo objetivo de ver a San Martín primero, por suerte lo logramos y ahora lo más difícil creo que es mantenerse y esperemos estar a la altura y poder hacerlo. Continuamos ahora con más información, vamos a tomar contacto desde Exteriores con nuestra compañera Gabriela Sánchez y junto a ella el móvil que les hemos prometido al comienzo de nuestra emisión y tiene que ver con un caso histórico en nuestra provincia. Estamos hablando del caso Marita Verón, el cual en el último tiempo ha dado un giro bastante importante esta causa y con novedades que realmente han asombrado a todos durante este fin de semana. Gaby, buenas noches. Muy buenas noches, Guille, buen comienzo de semana y así es, bueno, declaraciones que sin duda se han replicado y bueno, esto por supuesto nos hace preguntarnos muchísimas cosas, obviamente que recordemos todo lo que ha sucedido en este último tiempo y que se ha dado a conocer públicamente y por supuesto en base a las declaraciones también por parte de Susana, relación con las hipótesis que hoy se evalúan. Y vamos a hablar con el doctor Carlos de la Fundación Marita Verón, porque sin duda, y conociendo un poco el entramado de lo que sucedía en esta red de prostitución y que por supuesto pone en jaque la situación de que habría pasado en este caso Marita Verón, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, la causa está en plena investigación. Si bien tenemos por el delito de encubrimiento agravado, lo cierto es que vamos recolectando más información. Puntualmente ahora estamos a la espera de la
de las pericias de los teléfonos celulares y de las pericias de las computadoras que se han ido secuestrando. Y en el marco, en el abanico de información que se va incorporando, tenemos también una estrecha vinculación entre Rubén Ale y Luna, quien era el secretario general de Luz y Fuerza. Eso nos permite a nosotros poder ir construyendo algunas hipótesis. Hay alguna información que son datos objetivos y datos duros. No sé si quiere. La reunión de principio de año, de marzo de este año, en una mesa chica del gremio Abjae a nivel nacional, dice tener la carpeta con la fotografía. Eso es una información dura. Y Rojas, entre ellos, hablando de la carpeta, hablando de la documentación, también está acreditado por las escuchas telefónicas a ellos dos. Ahora, en cuanto a estas declaraciones por parte de la señora Susana Trimarco, quien adjudica lo llega Marita Verón. Vamos a suspender el móvil momentáneamente para poder resolver el inconveniente de audio que estamos teniendo desde exteriores y continuamos con más información. En instantes retomamos el contacto con Gabriela Sánchez y el doctor Carlos Garmendia para hablar sobre la causa Marita Verón y los nuevos avances e investigaciones que hay. Pero en esta oportunidad tenemos que hablar de un encuentro realizado durante la mañana de hoy en Casa de Gobierno con las autoridades y quienes manejan la implementación del sistema de tarjeta SUBE, el cual pretende comenzar a usarse en nuestra provincia. Tuvimos una charla con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación, concretamente con la dirección del sistema SUBE y el director de Transporte de la Nación. En esta oportunidad hemos recibido la visita de ellos, que vienen a recabar información y a informarnos a su vez a nosotros también sobre la implementación del sistema SUBE para nuestra provincia, para nuestra jurisdicción. Entonces, estamos viendo, por supuesto, lo que hace falta para la próxima implementación. ¿Hay una fecha aproximada? No hay ninguna fecha establecida. Por ahora son las reuniones preliminares para ir avanzando en lo que hace falta para lograr precisamente la información que necesita el Ministerio sobre sobre los sistemas de transporte, las empresas, etcétera, los recorridos, pero todavía, digamos, estos son de charlas preliminares, hay que posteriormente solicitar y establecer un convenio que en definitiva ahí sí se van a establecer luego los plazos y las condiciones particulares y específicas. A partir de este primer encuentro, ¿están dadas las condiciones para implementar la tarjeta SUBE? Estarían en condiciones, sí, por supuesto. Una cosa muy importante es que el Ministerio nos ratificó que ya tienen las máquinas validadoras, que son las que hacen falta para la implementación del sistema, y que entonces las que necesitamos nosotros, ellos ya la tienen, de manera que en este caso lo más trascendente, porque esto implicaría, digamos, la posibilidad de una efectiva y pronta implementación. En materia de policiales, y como para continuar con más información, vamos a hablar de disturbios que han sucedido en la comisaría Novela en la jornada del día de hoy, con inconvenientes entre tres presos, los cuales en una trifulca resultaron heridos. Uno de ellos tuvo que ser derivado a un nosocomio de nuestra provincia para ser atendidos. Más detalles de lo que ha sucedido dentro de este marco, que no olvidemos que se trata, por supuesto, de lo que tiene que ver uno de los problemas irresueltos en nuestra provincia, que es la crisis carcelaria. Sí, efectivamente, a horas 2:30 de la madrugada se produjo una pelea interna en el arresto de la comisaría Novena con saldo de tres personas heridas. Dos con politraumatismo leve y otro que recibe un puntazo y en este momento está internado en un hospital. ¿Habría más personas involucradas o la pelea se dio con estas tres? No, estas tres personas únicamente por problemas internos, con relación a la comida, la ropa, son cuestiones de convivencia más que nada. Y bueno, por eso resultó esta pelea y con este resultado. ¿Actualmente está internado en dónde?
el herido? Está en un nosocomio, el Hospital Padilla, está internado en una sala y bueno, está siendo evaluado próximamente, como no es de gravedad, está fuera de peligro, será dado de alta. La pelea fue sofocada a tiempo, digamos, actuar al personal policial para impedir que pase mayores. Sí, bien se produjo, actuó el personal policial y bueno, se inició el protocolo, dando intervención a primero las unidades especiales, infantería, todo para poder sofocar esta pelea y posteriormente se solicitó la ambulancia y fue trasladado al nosocomio. Uno de los involucrados tenía un arma blanca, con eso le dio la puntada al otro. ¿Se sospecha que puedan haber habido más en la comisaría? Sí, fue con un arma de esas tipo casera, por ahí, por ejemplo, agarran un secador, un aragán, y el hierrito ese lo usan como para fabricar un arma, y bueno, por ahí es un poquito difícil de controlar. Son numerosos los detenidos y se hace limpieza, se le brinda una serie de comodidades también para que ellos estén como corresponde dentro del arresto. En materia de policiales también tenemos que hablar sobre un operativo que se ha llevado a cabo durante el fin de semana en Trancas, y esto tiene que ver con una investigación que llevaba adelante la policía respecto a una causa de violencia intrafamiliar. En torno a esto, se allanó una vivienda del barrio San Martín y en este lugar encontraron grandes cantidades de marihuana, la cual aparentemente estaba siendo fraccionada y resuelta para poder ser luego comercializada en lo que tiene que ver con el narcomenudeo en nuestra provincia. Se realizó un allanamiento acá en el barrio San Martín, en la localidad de Tranca, conforme lo fuera ordenado por la Fiscalía interviniente, por la causa amenaza agravada con el uso del arma de fuego, con colaboración de la Guardia de Infantería y personal acá de Tranca, a cargo del comisario Martín Villarreal. En este momento está interviniendo la DIGEDROP. Nos dimos con la sorpresa de que en el interior del domicilio se encontró una planta de marihuana de 50 centímetros de alto aproximadamente, la cantidad de 26 bagullos de marihuana, como así también otro paquete conteniendo picadura de marihuana. También se logró el secuestro de 5 teléfonos celulares y la cantidad de 10.000 pesos en dinero en efectivo, en billetes de 100 pesos. La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de una femenina mayor de edad, la cual será trasladada en unos momentos hacia la ciudad. Tiene salida todo el año en realidad los protectores solares. Sí, llegado esta época, que ya es septiembre y donde la gente ya o se va de vacaciones o ya empieza a tomar sol, sí, nosotros siempre tenemos una puntera para esta época que es más fuerte, ¿sí? Pero en realidad siempre tenemos protectores solares porque siempre lo utilizan en todo el año. Bien, ¿se ha notado un aumento para esta época? ¿Aumento de precios? Sí, pero eso sucede siempre. Es decir, como pasa con todos los productos, cuando llega la época del producto hay un aumento de precio. ¿Y en qué porcentaje más o menos se calcula ese aumento? Y no, es que depende de la marca. Hay marcas siempre que son más caras que otras, por ejemplo, sí. ¿Las nacionales están un poco más baratas? No, las marcas en realidad varían, como sucede con todos los productos, ¿sí? Y eso, en función de eso, van a variar los precios. Bien. ¿Sí? Aquí en este local, ¿desde qué precio se puede encontrar un protector solar? Y bueno, más o menos, vos estás viendo acá, de 7.000, hay de 3.000, lo que pasa es que todo va a depender del grado también de protección que tiene. A medida que aumentamos, es más costoso, ¿sí? A su vez va a depender si es para rostro. Eso se vende muchísimo todo el año. Eso sí se vende realmente mucho, porque la gente, bueno, con el tema de la protección del rostro, tanto en invierno y en verano, es lo mismo. Entonces se vende mucho. Y también depende de la marca, hay algunos productos que son más económicos que otros. Tan solo, digamos, con ver la góndola te das cuenta de la variación de los precios. Bien. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, tanto para niños como para grandes, que se deben tener? Bueno, las de siempre, ¿sí? No tomar sol en horarios pico, usar una protección. Lo que sí hay que tener en cuenta de que cuando se usa la protección hay que renovar. Por ejemplo, si uno se mete mucho a la pileta o al mar, siempre hay que estar renovando. Y en el caso de los niños hay protectores que son de 100, es decir, en realidad la protección nunca es el 100%, ¿sí? Pero tengo de 99, de 65, que son como bien altos, para que lo usen los niños.
No quiere decir que no lo puedan usar los adultos, sí, hay adultos que vienen y que son, su piel es muy delicada, entonces recurren también a ese tipo de protectores. La nota que veíamos recién tiene que ver con uno de los productos muy utilizados durante el verano, que también ha sido noticia en los últimos días debido al incremento notorio de precios que ha tenido, que según lo explicaba esta farmacéutica, tiene que ver también con la temporada y por supuesto nada está alejado de la inflación que estamos viviendo en cada uno de los productos de consumo que tienen todos los argentinos. Los protectores solares en esta oportunidad también con las precauciones y recomendaciones adecuadas para su uso han sufrido este incremento. Los invito ahora a retomar el contacto desde Exteriores junto a nuestra compañera Gabriela Sánchez. Gaby, buenas noches nuevamente. Así es, Guille, retomamos porque le consultaba al doctor acerca, bueno, de los dichos de Susana Trimarco en cuanto a la intervención de la Chancha Ale, cómo Marita Verón habría llegado al Sanatorio Luz Medical y posteriormente enterrada como NN. ¿En qué se basan? ¿Esto es, hay algo concreto más allá de todo lo que usted anteriormente nos decía? Como les explicaba recién, nosotros tenemos algunas cuestiones que están acreditadas, son datos fuertes. Y en el medio, agujeros. Entonces nosotros vamos completando estos agujeros, que son las hipótesis con las que estamos trabajando, con información que nosotros ya tenemos. Nosotros sabemos que Marita fue secuestrada el 3 de abril, que fue mantenida en la casa de Daniela Milheim, vinculada con la Chanchale. Daniela Milheim fue una mujer que fue inclusive en su propio relato durante el juicio, víctima de Rubén La Chanchale. Sabemos que luego Marita es vendida a La Rioja y es mantenida en La Rioja. Mientras se la está buscando en La Rioja, la vuelven a traer a la casa de Daniela Milheim. Sabemos que Rubén Ale tenía vinculación con los prostíbulos riojanos porque nos la da esa información la propia Daniela Milheim durante el juicio. Y tenemos información de Marita viva hasta el año 2004. Y luego no hay testigos que nos coloquen a Marita viva en algún lugar. Luego de eso tenemos en esta causa la vinculación entre Rubén Ale y Julio Luna. Sabemos que Julio Luna ha intentado participar del Club San Martín en determinado momento, hay otro club que lo vincula a ellos dos, es decir, esa vinculación entre ellos dos está clara. Si las fotografías que estamos buscando indican que Marita estuvo muerta en el gremio primero de Luz y Fuerza, luego en el sanatorio Luz Médica, la vinculación entre ellos dos está absolutamente clara también. Entonces, nosotros tenemos, vuelvo a decir y para cerrar, alguna certeza, algunas cosas que ya sabemos que sucedieron, cómo están reconstruidas, y entre medio de eso, algunos agujeros de información que los vamos llenando con determinadas hipótesis que nos permiten avanzar en la investigación. Una última pregunta. Todo lo que se va incorporando en cuanto a los pedidos de informe de Luz Médica, dada la fecha en ese momento, ¿se van aportando? La Fiscalía va recolectando información que nos permiten poder investigar sobre esta circunstancia. Y todo lo que se va recolectando se va agregando al expediente. Y vuelvo a decir, no perdamos de vista que tenemos dos personas procesadas por el delito de encubrimiento agravado. Me refiero a Rojas y a Manzano. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, ustedes han escuchado al doctor Carlos Garmendia, bueno, haciendo referencia a todo esto que se ha dicho en las últimas horas con respecto a las declaraciones por parte de Susana Trimarco y esta investigación que aún continúa. Volvemos a ustedes, Guille. Muchas gracias, Gaby. Te agradecemos este contacto. Pedimos, por supuesto, disculpas pertinentes tanto a vos como al doctor Carlos Garmendia por el inconveniente que hemos tenido con el audio, el cual afortunadamente pudo ser solucionado. Hemos retomado el contacto y lo importante es que hemos podido obtener de este móvil la información necesaria en torno a nuevos datos que hay en torno a la causa Marita Verón. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Llegamos al final casi de nuestra emisión, pero antes, como siempre, de despedirnos, vamos a buscar de la mano de ClimaZoom los datos del tiempo. ClimaZoom, pronóstico del tiempo para Tucumán.
La jornada del martes presentaría cielo parcialmente nublado en la provincia. Se esperan desmejoramientos de las condiciones por la noche, con ocasionales lloviznas hacia la madrugada del miércoles. Se espera una jornada con ambiente cálido y ventoso por la tarde y fresco matinal. Para San Miguel de Tucumán, mínima de 15 grados con máxima de 30 grados. Pronóstico extendido. Para el miércoles se espera descenso de la temperatura máxima con cielo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 14 grados con máxima agradable de 24 grados. Las temperaturas ascenderían hacia el fin de semana con ambiente cálido por las tardes y cielos parcialmente nublados. Para el jueves se prevé temperatura máxima de 28 grados con mínima de 15 grados. El viernes con máxima de 30 grados y mínima de 16 grados. Este espacio, ¿no?, que se denomina Cristo Ve, acá en San Javier, a los pies del Cristo Bendicente, y vemos de qué manera San Javier empieza a recobrar el esplendor que siempre tuvo que tener, digamos, y por eso esto se lo debemos a un trabajo planificado, minucioso y estratégico, y este es el país federal que siempre buscamos, con inversiones para que el sector privado venga e invierta, que es lo que hoy está pasando aquí en Tucumán. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Parte final en nuestra emisión de América Tucumán Noticias. Nos vamos a despedir, pero antes tenemos un saludito porque el viernes ha cumplido años Jimena Díaz, así que le mandamos un saludo muy, pero muy especial. Esperemos que haya tenido un hermoso día de cumpleaños y me voy a detener un segundo en esta placa que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos. Y esto es una rifa solidaria que se está realizando por Noah y Mía. Ellos son dos hermanos, Noah padece piel de cristal y Mía tiene un autismo. Están por realizar un viaje a Buenos Aires por Noah y la intención que tiene esta mamá es poder también llevar a Mía para que ser tratada y tener un diagnóstico de referencia para estos dos hermanitos. En la placa y en nuestra emisión grabada ustedes tienen el alias al cual pueden colaborar con lo que necesiten o quieran y también se está haciendo una rifa, el cual es de un costo de 500 pesos. Se sortea el 14 de este mes a las 18 horas. Ustedes van a poder ver el sorteo en esa página. Están todos invitados, por supuesto, a la solidaridad de los tucumanos que siempre nos acompaña a ayudar a Noah y Mía, que ustedes lo ven en imágenes, nos necesitan a todos, con la colaboración que puedan hacer con una transferencia a esta mamá o bien, si quieren también, participando por esta rifa. Gracias, familias tucumanas, por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en nuestro noticiero. Nos vamos a reencontrar mañana, 19:55 en vivo y como siempre, nuestra reiteración también después de la medianoche.